Buena gente, bienvenidos a este humilde canal, bienvenidos una noche más aquí de Pro Cycling Manager 2023. Hoy es 20 de febrero de 2024, 11 y 6 de la noche, una horita menos en las Islas Canarias. Muy buenas noches a todos, espero que estéis bien. Buenas noches, Smargon, José, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Daniel, muy buenas. A por el rojo, vamos a por él, claro que sí, vamos a intentar mantenerlo, a ver si puede ser, porque nos sienta de puta madre, para que nos vamos a engañar, así que vamos a ver si somos capaces de mantenerlo, claro que sí. Bueno, espero que estéis todos bien, espero que estéis, iba a decir empezando la semana, pero bueno, ya sabéis que nosotros empezamos la semana los martes, más o menos, ¿no? Porque no suele ser los lunes, pero espero que os vaya bien de momento lo que va de semana y que vaya todavía mejor, lo que queda, que es bastante. Por aquí mañana por Cáceres tenemos un follón tremendo porque tenemos una tractorada, pero a lo bestia, van a enjaular Cáceres. Y bueno, pues no sé cómo vamos a escapar, pero de alguna manera tendremos que intentar salir. Pues parece que van a cortar todas las entradas y salidas, así que va a estar la cosa un poco difícil. Lo único que esperamos es que no haya altercados, que no haya problemas y bueno, pues que no haya heridos ni ningún tipo de cosa, porque siempre en estas cosas suele haber movidas y esperemos que todo transcurra más o menos en paz, ¿no? Bueno, pues vamos al lío, vamos a lo nuestro, porque estamos con nuestra vuelta a Españita, así que... Sí, en Madrid mañana también. Yo pensaba que íbamos a salir en las noticias, pero cuando he visto que había un follón gordo también por Madrid, he dicho, pues no vamos a salir a las noticias, pues saldrá Madrid y bastante será eso, pero no creo que salga Cáceres, salvo que haya algún altercado gordo, que ya digo que espero que no sea el caso. Así que, bueno, pues ya, es lo que hay. A ver cómo escapamos. Resultados. Vamos a ver cómo vamos. Siempre nos ponemos un poquito en orden. Después de la etapa número 14, entre Villaviciosa y el Alto de la Farrapona, pues aquí tenemos en la general a Enric Mas como líder, con 3 minutos y 50 segundos de ventaja sobre Gambernal, 4'26 sobre Ethan Hayter, y ya después a 7'45 está Lennard Van Etbel y el resto muy lejos. O sea que la cosa la tenemos bien. Lo tenemos bastante encarrilado. Ahora, no podemos garantizar que Enric no se vaya a escoñar en algún momento, no hagamos alguna corralizada, no, o sea, no puedo garantizar, ¿vale? O sea, ya está, esto es así, esto puede pasar. Bien, vamos a empezar a lo bestia. 15ª etapa entre Pola de la Viana y el Alto de Langley. Son 112 kilómetros, poquitos. Etapa muy, muy heavy, pero cortita, ¿vale? Una etapa que yo sinceramente creo que... podemos y debemos controlar bastante bien, y en el momento en el que la estemos controlando como Dios manda, como tiene que ser, pues sinceramente creo que a partir de ahí no tienen que pasar muchas cosas que nos perjudiquen, al menos que nos perjudiquen, al menos, ¿vale? Yo lo veo tal que así, pero a ver cómo va saliendo la cosa. Después, la crono del Mirador de Ézaro. Cuando digo la crono del Mirador de Ézaro es que acaba allí, no que sea una crono escalada. Tenemos unos, qué sé yo, 30 kilómetros llanos y 2 kilómetros que tiran para arriba, que son, pues eso, un muro. Tal cual, ¿vale? Entonces eso lo vamos a tener hoy. También haremos la de Lugo a Orense y luego, si nos da tiempo, ya hacemos la de Porto, ¿vale? Y si no, pues la dejamos para el jueves. Y el jueves ya sí que sí, terminamos. El jueves tenemos que terminar. Solo nos quedaría ya, o sea, hoy son las etapas clave. Y solo nos quedaría la Covatilla.
solo nos quedaría la cobatilla para acabar de salvar ya. Es una etapa que no me gusta, por cierto, la de la cobatilla. No me gusta nada para tener que controlarla. Vamos a meter a algún tío en fuga porque es mucho sub y baja y es muchísimo follón. Estas etapas siempre por aquí, por el centro, aunque es verdad que no es tanto la Sierra de Madrid, sino que está un poquito más ahí hacia Salamanca. Vamos, un poquito no, que está en Salamanca. Pues a lo mejor puede ser un poquito distinta. Pero estas etapas siempre que vienen con 5, 6, 7 puertos, no me gustan un pelo, no me gustan nada. Y aparte en una de estas ya nos las pegamos en el Tour de Francia con la de con la penúltima etapa, ¿no? Así que no me hace mucha gracia. La de Markstein, ¿no? De Markstein era. Veremos cómo afrontamos esa. De momento vamos a por lo que tenemos hoy, que es el Anguillo, que no es poca cosa. Vamos a ver qué tal. Bueno, lo primero de lo que tenemos que hablar. Yo creo que claramente se Inter 1, Atlético de Madrid 0 en Champions. El otro resultado de Champions ha sido el PSV Eindhoven 1, Borussia Dortmund 1. El gol de Arnautovic, había fallado algunas importantes, pero acabó haciendo el gol. Y le da una ligera ventaja al Inter de Milán sobre el Atlético de Madrid. Sinceramente, yo no lo he visto, ¿vale? Pero sinceramente, por lo que estoy leyendo y en general todo el mundo coincide, es que es un resultado corto para el Inter, con lo cual es un buen resultado para el Atlético que sale vivo. O sea, eso es lo que están diciendo, pero repito, no lo he podido ver. He estado durmiendo al chaval y la verdad es que me he perdido todo. Así que, pues eso, no lo tengo del todo claro, ¿vale? Pero por lo que leo, no ha escapado mal el Atleti teniendo en cuenta lo que se ha visto. Así que ni tan mal, ¿no? No es una mala noticia. A ver qué tal reaccionan luego en Madrid, en el Metropolitano. Pero bueno, para eso todavía queda. Mañana tenemos el Nápoles-Barça, el Nápoles con nuevo entrenador. Pues eso. Se ha encargado Macharri, ha venido el entrenador de la selección eslovaca, no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero nuevo entrenador. Y vamos a ver qué tal el Barcelona, porque se juega muchísimo. El Barcelona tiene que hacer un buen partido mañana. No sabemos qué Nápoles nos vamos a encontrar, pero el Nápoles está ciertamente mal, bastante, bastante mal. Y ya digo, no sabemos lo que nos vamos a encontrar, pero de cualquier manera tiene que funcionar muy, muy bien el Barcelona para sacar un resultado positivo, porque el Barcelona obligatoriamente tiene que pasar esta eliminatoria. O sea, no hay más. Tiene que pasar. Pero un fallo increíble entre De Paul y Reinildo. Si no, acaba 0-0. Pues ya está. Una pena, pero 1-0 no es un mal resultado. Sí que creo también justo que la gente entienda que el Inter de Milán no es un comparsa, ni mucho menos. Es que el Inter de Milán es un super equipo. Que si no han estado acertados, que tal, pues puede ser. Pero el Inter es un equipo fabuloso. Es un equipo muy complicado. Entonces, bueno, pues ya está. Bastante bien ha escapado el Atlético de Madrid, ¿eh? Lo digo tal y como lo creo. Bueno, vamos al lío. Vamos a lo nuestro. Por cierto, el All-Star el otro día, ¿no? Pasaron de 200 puntos. La conferencia este, que fue quien ganó. ¿Qué hacemos con el All-Star? Sí, sabes, señor Griezmann, es verdad. ¿Qué hacemos con el All-Star? ¿Lo quemamos? ¿Directamente lo tiramos a la basura? ¿Y qué hacemos con el All-Star? O sea, yo entiendo que te quede saberlo, porque yo lo hacía en su momento. Si no tienes nada mejor que hacer, si no tienes que madrugar al día siguiente, o si tu trabajo va de esto. Es decir, te ganas la vida hablando de NBA, o de baloncesto, o de lo que sea, como quieras. Pero si te tocaba madrugar, quedarte a verlo fue probablemente una de las peores decisiones que habrás tomado en tu vida. Peor incluso que esa de cuando estás dudando si meterte en el Mercadona en una caja o en otra, porque estás viendo la gente que hay y resulta que te has metido en la caja lenta, ¿no? O sea, horroroso. Horroroso. Hostia, Enrique con cero. Hostia, qué feo. Nos va a tocar aguantar hoy. Vaya por Dios.
también es mala suerte que salga en 3-0. Convertirlo en fantasía tipo Kings League. Yo no sé lo que van a hacer, no sé cuál es el remedio, pero eso está mal, ¿eh? Eso está muy muy jodido, me parece a mí. Vamos a ir con Kamna. Con Berrade también, a ver si nos deja. Tira Berrade, tira tú también. A ver si hay suerte. Para porque esto no me gusta. Para porque esto ya no me está gustando. Penuet que cura aquí a Enric. Berrade puede cubrir a Soler. Y Stonmitet pues casi que cura a Tejada, ¿no? Y a Parren pues le dejamos aquí un poco de por libre. Quería yo salir con Berrade, pero no nos dejaban. Así que nada, a otra cosa. Lo que ha triunfado ha sido el reto de triples. Tendrán que seguir por ahí. Siempre inventan alguna cosilla que está ahí chula y tal. No digo yo que no, pero lo del partido de las estrellas es lo importante. O sea, dejaos de historias con lo de los concursos, con tal. Que sí, que fantástico. Que el concurso de mates, que el concurso de triples. Que si hacen alguna cosilla nueva. Lo de habilidades, lo de tal. Que sí, perfecto. Pero que el All-Star es el partido de las estrellas. Y el partido de las estrellas tiene que ser algo que llame la atención. Yo confío mucho en Adam Silver. Confío mucho en Adam Silver. Me parece un gran comisionado de la NBA. Siempre, siempre muy atento para muchas cosas. A mí es un tío que me parece muy, muy capacitado. Y sinceramente espero y deseo que haga algo porque esto no puede ser. Esto no puede ser. Este tío, ¿qué le ha pasado? Se ha quedado muy pronto, ¿no? Espero y deseo que algo cambie. Porque así no puede seguir esto. O sea, yo cuando veo siempre lo de récord de puntos en el All-Star, os podéis hacer una idea. Tirando triples desde medio campo, cero defensas, tres faltas personales. Tres faltas personales. Que yo no digo tampoco que eso tenga que ser un linchamiento ahí, ¿no? Y un parón continuo del juego, pero tres faltas. Que se lo han tomado a coña. Se lo han tomado a coña marinera. Pues ya está. No sé. Allá ellos. Pero ojalá que eso cambie. Vamos a darle esto un poquito para adelante. Yo no sé si nos van a dejar ir o no. Están aquí tirando varios. Cabe la posibilidad de que no nos dejen. Enric viene aquí muy bien con Penuet. Soler viene bien también aquí. Tejada está un poquito más atrás. Y Azparren todavía un poquito más. Vamos a ver si nos dejan o no nos dejan. 45 segundos de fuga. Claramente aquí el que está jodiendo un poco esto es Kamna, ¿eh? Es claramente el que lo está jodiendo aquí. Guardamos un poco. 1.25, minuto y medio. Vamos a ver si estos paran o no. Parece que 2 minutos, parece que sí, ¿no? Vamos a ver si paran ya un poquito definitivamente y nos dejan tranquilos. Yo quería hacer aquí la etapa dura, pero Enric con un cero me da una horrorosa impresión. Me da una impresión además de hecho de que vamos a perder tiempo hoy. Creo yo, ¿eh? La idea es perder lo menos posible, pero mi impresión es que va a haber movida. Es aquí en el llano, tío. Estáis tontos, de verdad. Venga, yo tiro también. Yo tiro también, venga. En serio. Vamos a ponernos todos de acuerdo, venga. Como hermanos. Ah, no, a 23 segundos el pelotón. Ah, bueno. Espérate. Uno, pelotón 45. Espera. ¿Qué ha pasado aquí? Vamos a ver. Cúbreme tú aquí. Pero no me jodáis, tío. No podemos perder a estos tíos. Vamos con Kamna otra vez.
igual no es lo mejor. Porque van a poner ritmo y no nos conviene que nos pongan ritmo, míralo. Ha llegado Azparren aquí, pero los otros no han llegado. Es que tócate los huevos, tío. De verdad que somos el puto ejército de Pancho Villa. A ver, Azparren. Vete por agua, anda. No vendrá mal. Guardamos un poquito. No creo que venga con realizada, ¿eh? No lo espero. Pues para el partido lo único que se me ocurre es penalizar a los que se lo toman a chufla. Castigados sin volver y hay unos cuantos. Entonces me parece a mí que eso no tiene eso buena pinta, ya te lo digo. No tiene eso pinta de sancionar y no sé qué. ¿Quién se lo toma a chufla y quién no? Eso es muy difícil saberlo. Eso es muy muy difícil. Eso es muy complicado. O sea, se supone que lo que tienes que hacer es dar premios, no penalizar a los otros. O si no das premios, al menos lo que sí puedes hacer es motivarles de alguna manera. Algo que les motive, no sé. A ver quién va por delante, porque ya veo que nos están dejando la tostada. Son estos, ¿no? Una hora, 35 minutos Barwil. Yo no tengo mucho interés en hacer la etapa muy dura. Entonces, si se van, pues que se vayan. Por mi parte, no hay problema. Sería bonito ganar en el Angliru, pero tal y como estamos hoy, no parece el mejor día. A ver, podríamos intentar ganar con Kamna o con Enric. Perdón, con Mark. Pero Enric no va a estar. No va a estar lo ideal, ¿eh? Me parece. ¿Azparren ha pillado el agua o no? Azparren está aquí dando asco. Venga. ¿Has pillado el agua, chato, o no? Yo que los tengo moribundos ahí esperando el agua. Barren, cabrón. ¿Cómo se ha complicado la cosa, eh? Mira, ahora no me llega. Ok. Bueno, están poniendo ritmito. ¿Quién está poniendo ritmo? ¿Ineos? Hombre. Bien, 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 Ineos. Me gusta vuestro rollo. Me mola. 45 kilómetros a meta. Tenemos que pillar agua una vez más. Vamos a ver cómo andamos después de... Porque esta era la cobertoria. Este será el cordal, ¿no? Sí. Vamos a ver cómo andamos después del cordal. Por aquí en la bajadita. A ver si podemos pillar el agua ahí. Porque yo creo que sería lo ideal. El Angliru son 12 kilómetros al 10%. La máxima al 19,6. No se lo creen ni ellos. O sea, no se lo creen ni ellos. Pasa del 23-24% la coña les cabres, pero vale. De acuerdo. ¿Qué pasa? ¿Qué estamos haciendo aquí? No. Nada de tirar. Déjate de tirar, que tiren otros. Que tiren otros. No es nuestra guerra. Nosotros todos bien colocaditos. Ya está. No queremos saber nada. Que tire Ineos si quiere. No es nuestro problema. Nosotros vamos todos bien. Vamos. No, recuperamos fácil. Recuperamos fácil. No ves que no va tirando nadie. Se recupera muy fácil. Espérate, lo que no me gusta es lo de Enrique aquí. Eso sí que no me gusta.
pasa nada todavía, pero yo le quiero allá arriba. No le quiero aquí. Y Stone Mite te estará cubriendo a Tejada. Mira, yo creo que si ponemos ya el treno, casi que mejor. Vamos a poner el treno. Penuel le vamos a dejar fuera del tren. Vamos a meter a Stone Mite, que está muy lejos. Vamos a meter a mejor a Berrade. Vale. Vamos a Berrade. Vale. Luego metemos a Stone Mite. Metemos a Tejada. Metemos a Farren antes. Kamna, Soler y Enrique. Y a Penuet, a ver si somos capaces de que le pueda cubrir en un momento. Vale, Berrade por aquí tirando. Vamos a poner un poquito menos, simplemente quiero que vengan. ¡Joder! ¡Madre mía! Vamos aquí un poco. Nah, se van a ir muchísimo, ¿eh? ¿Dónde está Enrique? Enrique viene por aquí. Vale. Nosotros tranquilos. Tenemos que guardar. Vale, viene Enrique bien colocado ya, justo para empezar el puerto. Perfecto. Quiere Ineos medio tirar un poquito, pero... Va a tirar Penuel. Penuel va a tirar. Ahí, Penuel. Eso ya me gusta más. Cúbreme aquí a este muchacho, hombre. ¿Dónde está el puto Stone Mite? Dios. Vaya vuelta de mierda que me está haciendo este hombre, ¿eh? Vaya vuelta absolutamente lamentable. ¿Podemos cubrir? No podemos cubrir, joder. Yo quiero que le cubra. Bueno, está tirando Ineos, pero no con una fuerza tampoco brutal. Nosotros vamos guardando. A ver lo que nos encontramos. A ver lo que nos encontramos al final. Yo creo que Enric va bastante bien. Pero sobre todo porque la barrita verde está muy bien, ¿eh? Está bastante mejor que las demás. A las Parren también está bastante bien. O sea, de frescura no va mal. Y eso es una muy buena noticia. Aquí tenemos a Bernal, que yo no sé si va a intentar algún ataque lejano. Lo mejor que podría pasar es que Bernal intente un ataque lejano. A priori es la única manera que tiene de conseguir reducir una diferencia importante, pero también creo que es más fácil que lo podamos controlar así. Ya viene por aquí, por fin. Pues mira, ya que estás aquí con todo lo que te ha costado subir, pero ya que tal, vete a por agua, anda. Vete a por agua. Lo podríamos haber hecho antes, pero... Vete a por agua. A ver si con un poco de suerte hay aquí algún corte. Está que medio que sí, medio que no. Te parece que sí, pero... A ver si puede pillar el agua en una de estas. Vale, ahora sí que vamos a poner un poquito menos en la bajada. Yo creo que no merece tanto la pena. Y ahorramos un poquito de energía. Mira, qué mal, Enrique. Ahora sí que tiene la barrita amarilla aquí muy mal. Vamos a ver si la recupera un poquito más. Stone Mite trae el agua ya. Penuet, hijo, deja de tirar, macho. Ya está bueno, deja de tirar, tío. Deja de tirar, colega. Si lo único que quiero es que cubras a Enric. Si no cubres a Enric, quédate un poquito aquí tranquilo y ya está. A ver por dónde viene este hombre. Venga, me parece que aguanta. Le vamos a dar gel, que yo creo que le va a hacer falta. No llega, ¿eh? No llega a dárselo a todo. Sí, vale. Quieto ahí. Ponto ahí el primero. Vale, 10 kilómetros. Perdón. Si está puesto el speak.
Buenas noches, Asier. Ah, es que tú no tienes el speak está puesto para el speak está puesto para los sub. El speak está puesto para los sub solamente. Por eso no ha saltado, digo, pero qué coño. Pero si es que no salta. El speak está para los sub, Asier. Hay que darle algún premio también a la gente que se suscribe, ¿no? Por lo menos que tengan la oportunidad también de hablar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Asier? ¿Qué tal lo llevas? Jose Mayo 19. Ahora. FIFA El Betis mampir dah. Mankeberg. ¡Viva! Uy, qué feo pinta esto. Tony Ted ya mal. Vamos a pasar a Berrade por aquí. Así. ¿Quién es este? Vale, Nox. Ok. Incluso lo podríamos dejar ir, ¿eh? Vamos a por tramos chungos ya, ¿eh? A mí este ritmito me gusta. Vamos cubriendo muy bien. La etapa, evidentemente, no la podemos tener. Ni nos interesa tampoco. Sale Hirschi. Que Hirschi en la general, pues como que tampoco pasa nada. Este es Van Etbel. Que este está a 7 minutos. A ver, yo no creo que dé para ponerse nervioso. Yo le dejaría. Pero quedan 6 kilómetros. La crono es horroroso. Yo le dejaría. Queda mucha gente por aquí. Bueno, queda Bernal. Vale, vamos a poner un poquito más de ritmo. Venga. Qué mal va Camna, ¿eh? Es Nox. Los tres que se pierden el partido con el Atleti. Camna va mal, ¿eh? Camna va muy mal. Claro, con tantos ataques, al final pues lo está pasando regular. Vale. Ahí va Gambernal. De momento no tira demasiado, pero por aquí va Ineos, ¿eh? Hirschi ya aparece por aquí. Camna está tieso. Camna está tieso y lo mejor que podemos hacer, creo, es pasarle atrás. Vale. Venga, que no se nos vaya esto. Fernando va por aquí. Nosotros a nuestro ritmo, sin problemas. Cuidado que no se nos quede Enric aquí. ¿Quién es? ¿Qué hace el puto Heig aquí, tío? Bajamos, bajamos un poquito, bajamos un poquito. El último tramo es un poquito más suave. ¿Dónde está Bernal? Va para allá, ¿no? Sabía yo que le íbamos a pasar regular. Vamos a meter a Tejada. Enric no va, ¿eh? Enric no va. Vamos a dejar a Soler que vaya para adelante. Muerto, ¿eh? Muerto, Enric. Bernal, por lo menos, no puede con las pelotas. Pos 1.25, madre mía, sí que le hemos quitado tiempo, ¿no? A los de cabeza. Bernal entra a 1.52, más o menos. A ver si no nos pican aquí tiempo. 3. 3 y pico. Pues nos va a meter un minutito, ¿eh? Nos va a meter un minutito, ¿eh? Hola Jesús, ¿qué tal? ¿Te has liado con la Champions? Bueno, llegas a tiempo. Nos va a meter un minuto, sí. Hemos sacado un mal día.
Era un día importantísimo y nos va a meter un minuto Egan Bernal. Bueno, no creo que haya que temer tampoco, ¿no? Pero ya estoy empezando a ver fantasmas. ¿Para qué nos vamos a ir? Estoy empezando a ver fantasmas. Metal, ¿cómo estás? Espero que no pase nada, ¿eh? La crono va a ser importante. Lo que pasa es que la crono no es un buen día para... para Enric. No es un buen día, ¿eh? Los fantasmas de casi cualquier cosa. Sí, sí, yo empiezo a ver fantasmas ya por todos lados, ¿eh? Ahora que veo la nieve, Metal, ¿cómo me acordé de ti el día que fui a Segovia? Que fuimos de vacaciones, que nos fuimos por Madrid, macho. Me acordé de ti porque por ahí por la sierra, la que nos cayó de nieve fue como quieras, tío. No sabía si pararme o qué. Al final tiré porque digo, creo que va a ser peor pararme, ¿eh? De locos, macho. No creo que estemos con Enric para pelear el podio, pero bueno. Tendremos que intentarlo. Con Enric no, con Soler. Estoy de cojones yo esta noche. Ahora vamos a ver cómo va cada uno en la crono. Ahora vamos a ver. Yo creo que va mejor Bernal. Creo que va mejor Bernal que Enric. Pero no lo sé. Por lo menos en juegos anteriores iba mejor. Benoit va a perder el pico de forma ya. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Enric va muy bien con la frescura, perfecto. Favoritos por aquí. Azparren. Bueno, a ver si podemos pelear con Azparren, hombre. Los de las motos se quedaron. Lo pasaron peor. Se quedaron varados en el bar. Los de las motos. Yo lo pasé horroroso, ¿eh? Yo lo pasé horroroso, te lo digo en serio. Yo no podía ir a ningún lado. Yo pasé. O sea, saliendo el túnel de Guadarrama, me cayó una. Ya estaba nevando arriba, justo antes de entrar. O sea, vemos cómo iba lloviendo y de repente subes para arriba y ya es nieve. O sea, fue muy curioso. Y luego hasta Segovia cayó una nevada brutal, ¿eh? ¡Hombre, Javi! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo, tío? ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Espero que vaya todo bien. Pues sí, me cayó una descomunal, ¿eh? Me cayó una descomunal. Yo no había conducido con nieve nunca y iba con el culo prieto, pero no pasó la cosa mayor. Ahora vamos a ver cómo va Bernal en la crono. Y de todos modos será sumamente importante llegar fuertes al mirador. Vamos a probar un poquito, ¿no? A ver cómo debemos hacer esto. Vamos probando un poquito y a ver qué pasa. Pero yo creo que lo verdaderamente importante será llegar fuertes al mirador de él. Vamos a darle para adelante. Si pongo los corredores yo creo que puedo ver a Bernal, ¿verdad? 70, pues no, tiene más Enric. Tiene más Enric y además ha sacado un buen día. Este tampoco ha sacado un mal día. Va a tener 81. 76, 79. Benoit ya estamos jodidos con él. 79 también. 68 y 78. ¡Wow! Pues, salvo los dos primeros que tenemos aquí, Benoit y Stone Mitet, los demás son potentes, ¿eh? Ojalá que le saquemos 1.30. Ojalá. Ah, os he estado viendo los resubidos. Muy bien, muy bien. No, pero del Atleti hemos hablado y hemos dicho que... bueno, que no ha escapado mal en principio, ¿no? Que yo no lo he visto, pero que en principio no es un mal resultado, ¿eh? Tour realizada, wow. Muy malo, ¿eh? Metal. No me, que luego me criticáis a mí cuando hago chistes malos, ¿eh? Ese es muy malo. Ese es muy malo, ¿eh? Tour realizada. Bueno, no es tan malo. Si lo piensas bien, no es tan malo. Pero los chistes... Oye, ¿qué ha hecho el Camil Grade que este para meterle...? Ah, vale. O sea, es que los demás son unos putos maulas. Y ahora ya sé. Es que estaba viendo y digo... vamos a ver qué está pasando aquí, ¿no? Esto es como si hubiera ido con un putísimo Red Bull. Aún así, bueno, ¿eh? Solo hay uno aquí que está a menos de 30 segundos. Los demás están todos por casi 2 minutos.
ahora llegarán los nuestros. No será el caso de Penuet. No voy ni a mirar esto. O sea, no voy ni a correr con él. Es que con 67 no merece la pena ni que hagamos nada. Sale con un menos 3. Bueno, que salga de paseo. Que no se desgaste. Claro que sí, hombre. En el Metropolitano pueden pasar cosas todavía, ¿eh? Ese momento en el que Lisa rompe a Ralph en los Simpsons. Esa sensación me dio el señor que realiza en esa etapa fatídica del Tour. Buah. Dios, qué horror, ¿eh? Qué mal lo pasamos. ¿Cómo perdimos? Es que podíamos haber ganado el Tour con Daniel Felipe Martínez. Pudimos haber ganado el Tour con Daniel Felipe Martínez. No sé si sois conscientes todavía. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Mañana empiezan los test de F1. Sí, mañana empieza. Bahrein, ¿no? Ahí tendremos a los equipos ya pues a pleno rendimiento, haciendo pues eso, tandas largas y algunos un poquito más a algo más cortitos. Bueno, no creo que muchas conclusiones se puedan llegar a sacar, pero habrá que estar atento. Vale, vamos a ponerle, yo creo que le vamos a poner 75. Vamos a ir probando con Verrade y Azparren. Vamos a dejarle en 76, a ver qué tal se van manejando. Es que luego esos 2 kilómetros van a ser putos, ¿eh? Yo a Azparren le voy a poner 77. Le voy a poner un poquito más. Vamos a ver de momento cómo va la cosa y luego si tenemos que acelerar un poco o qué. Yo creo que por aquí ahora mismo más o menos vamos bien. Incluso igual me estoy quedando un poco corto con el 76. Vamos a meterle ya 77. Primer paso se deja 34 segundos. Azparren ya está doblando aquí alguno. Aloy Chagan. Madre mía. Este va para atrás, ¿eh? Míralo, si este va para atrás. Y tú también, 78. Primero. Epa. Primero en el punto intermedio número 1, empatado a tiempo con Mikkel Bjerg. Mikkel Bjerg que ha marcado el mejor tiempo en meta, ¿eh? Pues no vamos mal ahí, venga. Berra de quinto a 12 segundos. Uy, uy, uy. Miedo me está dando, ¿eh? Es verdad que no estamos tampoco haciendo unos tiempos brutales. Pero que haya recuperado me da un poco de sensación de que igual... ¿Bajamos un poco? Sí, tenemos a Pogacar, Van Aert, sí. Musiquita en cada streaming. ¿Bajamos un pelín? No sé yo. Parren primero en el segundo... punto kilométrico. Le saca 59 segundos a Mikkel Bjerg. Es que son 2 kilómetros, no es mucho. Lo que pasa es que... uf, tiene rampas del 23%. Vamos a 76. Vamos a bajar a Azparren un poco también. Aquí empieza a Verrade ya. Vamos a ponerle 75, un poquito menos y le guardamos más. ¡Madre mía, tú! Madre mía. No llega vivo. El último tramo es un poco más suave, pero no llega vivo, ¿eh? Hostia, me está dando pánico, ¿eh? 0,5. No llega, ¿eh? Hostia, claro que no llega. Como que ya está que no puede con las pelotas. Se va a dejar tiempo aquí, ¿eh? 1.20, bueno. Vale. Vamos a ver, venga. Este tiene todavía un poquito más. Yo creo que este puede aguantar, ¿eh? Joder. No sé yo si va a aguantar, ¿eh? Venga, que el último tramo es más suave. Venga.
Xavi. Vamos, 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 vamos. Pero no ha ido muy sobrado, ¿eh? Quizás les debemos meter un poquito menos, pero a Sparren primero de momento. Quizás les debemos meter un poquito menos. Vale. La verdad es que va a ser difícil que con cualquier otro estemos mejor. A ver si Kamna, a mí Kamna me parece una contrarreloj para él bastante buena, creo yo. Pero aún así, vamos a ver. A ver qué pasa. Berrade yo creo que lo habría hecho mejor si hubiera tenido ahí ese poquito de barra roja. Yo creo que le vamos a poner... Le vamos a poner 76. Le vamos a dejar en 76. Y luego, después del segundo punto kilométrico, le bajamos un poco. Yo creo que esa puede ser la clave. Creo que ahí podemos controlar bien. Tejada va muy bien. Con 76. No ha perdido mucho tiempo. Kamna entra aquí. 19 segundos. A ver Mark. Que también lo puede hacer bastante bien. Y nada, pues veremos a Enric. Ahí va Bernal. Nedved tiene 68. Menos todavía. Vamos con Enric. Que sale bien hoy, ¿eh? Tiene 77 en la crono. Creo que no vamos nada mal. Vale, Tejada aquí adelantando a Jack Hay. Vamos a ponerle un pelín menos. 75. Vamos a ponerle este, le vamos a dejar a Kamna todavía. Vamos a ponerle 75 y luego le subimos un poco más en la... Jolín, madre mía, el Margon. Me tengo que permitir, a ver si acaso, porque has dicho Franchute. Y me sale aquí si te permito o no te permito el... Si te permito o no te permito el mensaje, no te lo pierdas, tío. Vale. Ponemos ahí. Este le bajamos. Almirail, sí, nos ha quitado el puesto. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues nos ha ganado, a ver. A ver qué tal va Tejada. Hostia, mira. Le adelanta Hey. Tío, pero qué coño es esto. Vamos a ponerle un poquito menos a Enric. Está dando miedo ya, eh. Hostia, tío, pero esto qué coño es. Hostia. Wow. Esa recuperación es la hostia, ¿no? A ver, que no sé exactamente el tiempo que ha hecho Hake. No está por aquí tampoco. O sea, que ha hecho mejor tiempo Tejada, que ha aparecido el décimo. Pero, tía, y esa recuperación, yo les voy a poner un poquito menos. Ahora hablamos de Mbappé, ¿no? Un poquito. Poquito, ¿no? No tengo ganas tampoco de hablar demasiado de Mbappé. Un poco... Venga. Vamos a meter el 81. Hostia, es que tú mira cómo va Van Sevenant. A ver. Mira. Tío. ¿Esto qué es? Va a 9 kilómetros por hora este. Esto es muy loco, ¿eh? O sea, es que aquí llegan con una fuerza. Ya parece que se ha parado un poco, ¿no? Pero, hostia. Vamos, que aguantamos. Vamos.
Segundo. ¡Wow! Segundo Kamna. A Soler le vamos a meter heavy, ¿eh? 33 segundos, Enric, 38. Está perdiendo Bernal. Aquí ya está perdiendo 2 minutos, ¿eh? Uy, 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 mira qué pronto pasa aquí Enric, ¿eh? Enric no está perdiendo tanto. 55 segundos, muy bien. Le estamos metiendo más de un minuto, ¿eh? Vamos a ver, Mar, venga. Vamos, Mar. ¿Cómo hago yo? ¿Pero cómo hago yo para que vaya más rápido, tío? Que es increíble. Nos va a recortar tiempo Bernal, ¿eh? Con la tontería. Vamos, vamos. Vamos, Marc. Marc va a perder tiempo aquí. ¿Dónde ha entrado? ¡Segundo también! ¡Hostia! Hola, Ponce. Buenas noches. No, no, no me he hecho experto, no me he hecho experto. No te creas. No creas. ¿Hemos adelantado o no? Está aquí Bernal. Estamos a punto de adelantarle. Lo que pasa es que se va a desdoblar en la subida, lo sabemos todos. Si es que somos capaces de doblarle, que yo creo que no vamos a llegar a doblarle. Esto empieza aquí. Yo le voy a meter. Yo le voy a meter fuerte, le voy a meter a 83. No sé lo que va a pasar, pero bueno. Parece que vamos rápido, pero míralo, no, no. Esto es que van levantados y nosotros vamos sentados, tío. No sé si es porque lleva una bici diferente o algo. No, llevamos bici. No sé. No sé, tío. Muy raro eso. Último kilómetro, venga, que no se te vaya, Bernal. Vamos. Le estamos metiendo mucho tiempo, eh. Le estamos metiendo mucho tiempo. Es verdad que se nos está escapando un poquito, pero le estamos metiendo bastante tiempo. Vamos a por él, venga. 87, nos quemamos aquí. Vamos, vamos, vamos. 35 segundos ha perdido solamente. Yo no veo por aquí a este hombre. Vamos a ver los resultados ahora mismo. Sexto, Enrique. Hemos hecho del tercero al sexto. Está muy bien. Tobias Foss es el que ha ganado. Y este hombre ha perdido 1.59. O sea que sí, le hemos metido... casi un minuto y medio. Casi un minuto y medio, sí. Jesús, tal cual. Bueno. Pasada la etapa 16, le sacamos 4.05 a Bernal. 6.25 a Tobias Foss, que se ha metido ahí arriba. 7.58 a Van Etbel. 8.22 a Heiter y 8.46 a Soler. Si se nos escapa esto... A ver, es verdad también... gracias, Dani, pero es verdad también que ha salido muy bien. Le hemos pillado hoy. Que si lo hubiéramos pillado bien en el Angliru, pues seguramente habríamos hecho también mucha pupa, pero no fue el caso. Como le sacamos mal, pues tuvimos que ir a reducir pérdidas, ¿no? Aquí le hemos visto bien y hemos podido más o menos controlar un poquito la situación. El hecho de que tengamos varios corredores antes para probar un poco lo que sería mejor, pues más o menos nos ha valido, ¿no? Pero aún así, fíjate, que era increíble en la subida, ¿no? Era increíble en la subida. Yo no sé si es que iban muy, muy suaves en el llano y en la subida iban a full, o... pero yo creo que se ha más o menos demostrado que lo bueno era ir relativamente rápido en el llano, es decir, son 30 kilómetros. Y luego echar el resto en esos 2 kilómetros de subida. Entonces, no sé. Benoit, no va a ser tu día ni de cachondeo. Así que, tranquilo aquí. Venga, esto es aquí y listo. Salvo que se caiga Enrique, es imposible. Yo también lo creo. Yo también lo creo. Si se escapa esto, o fichas a Nairo o te pasas al Football Manager. Pues habría que ir comprando el Football Manager, la verdad, para que no nos vamos a engañar. Madre mía, una concentración para el Giro de Italia de un mes y medio, pero esto que es, he tenido que coger días para no pisar los objetivos de patrocinio. La última concentración se me ha quedado a una semana del comienzo del Giro. Una concentración de mes y medio. Pero una concentración de mes y medio, ¿quieres decir que has juntado varias? O sea, ¿o ha sido solamente una?
Si las has juntado todas, no sé, pero si tienes una concentración de mes y medio, ¿qué te han metido? ¿10 etapas o algo así? ¿O 11? Que puede pasar, pero 45 días son muchos, ¿eh? ¿200 kilómetros tenemos entre Lugo y Orense? No es que haya 200 kilómetros entre Lugo y Orense, pero bueno, en esta etapa sí, van a dar un voltio. Tampoco sé los kilómetros que hay, sinceramente. No por carretera, por el tramo más rápido o más corto, ¿no? Pero seguro que menos de 200. Yo creo que etapa para meter a alguien por ahí en fuga. Me gustaría mucho a Farren. Rick sale con un más 5 hoy. No es una etapa para que hagamos fuga, ¿eh? No es una etapa para que hagamos fuga. Pero creo que sí es una etapa para salir con alguien. A ver, a unas malas es verdad también que Penuet quizás lo aguante. He dicho yo que no era etapa para él, pero igual sí que lo puede aguantar. Vamos a poner aquí a Aston Mitet. Farren es que va muy atrás, pero no tan atrás, ¿eh? Podríamos intentar salir. Farren va muy bien de combatividad. A mí me parece un gran corredor para esta carrera, ¿eh? Para esta etapa. También es verdad que podríamos salir con Aston Mitet, pero a mí no me interesa mucho, no me gusta. El que me gusta es Azparren. Azparren es el que me mola, ¿eh? A ver si somos capaces. Dejadme pasar, cabrones. Dejadme pasar. Vamos, 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 vamos. Ahora, ahora. Este tío está a 2 horas. Digo yo que nos dejarán, ¿no? O por ser de Movistar no nos van a dejar en paz. Yo ya voy a aguantar a este y me voy con él. Tómatelo con tranquilidad, tío. Que eres de... ¿Este pavo de qué equipo es? ¿Este es el DSM o qué es esto? ¿Dónde vais, hombre? Ponce, con el presupuesto que maneja, se los ha llevado de concentración a Tailandia. Bueno, y a Marte, si quisiera, se los podía llevar, ¿no? A treno con los dos y sales. No, no, si ya esto con Azparren nos quedamos bien. Ya está. Con Azparren, además, daré relevitos, ¿eh? No quiero que se mosquen. Pero no, no, no van tirando muy fuerte. No van tirando muy fuerte. Espérate, que ya viene aquí alguno a tocar las pelotas. Ya viene aquí alguno que no tiene nada mejor que hacer. Y dice que no se vaya esto. Penuet cubierto. Por si acaso. Puede ser una buena baza. Si vemos que la cosa no se va demasiado, yo creo que tal vez podríamos tirar luego nosotros para intentar que la cosa vaya tranquila con... no tranquila, sino que la cosa vaya... cercana a que el pelotón se juegue la victoria. Porque si se juega la victoria, pues estará ahí Penuet. Nos podemos permitir el lujo un poquito de hacer la etapa un poquito más dura. No porque vayamos a sacar tiempo, sino porque, bueno, si tenemos la opción de victoria, pues mira, habrá que pelearla, ¿no? Y luego también hay que tener en cuenta otra cosa, que es que las dos próximas etapas son llanas, así que no hay mucho problema. Por tanto, tranquilidad. Sí, sí, paso, perdón. Paso. Que voy ardiendo. Que diría los Simpsons. Vamos a poner un poquito menos. Yo me pongo aquí en 70. Cada vez van bajando más. Yo voy bajando más. ¡Ay! 60 y... Yo pongo 67. Venga. Vamos a darle esto un poquito para adelante. Bueno, 3 minutos la fuga. Parece que se va. Aquí tira Ineos. Que hagan lo que les salga a los cojones. A ver, que le va a tocar a Farren relevar ahora mismito, enseguida. Pues no, me toca relevar. Ahora, vaya hombre, justo cuando iba a relevar me toca pillar agua. También es mala suerte. 13 días para 5 etapas, 11 para 4. 3 etapas divididas en 3 concentraciones de 3 días. Sumando sale 33 días a las 5 concentraciones que me ha salido para el Giro. Teniendo que hacer una antes de la Roubaix. He hecho las otras 3... De 3 días antes de las Ardenas. La última 11 días para después de las Ardenas. Vale, o sea que has juntado todo. No es una concentración, sino que has juntado todas. Eso ya tiene más sentido. Vete a por agua, Tejada. Eso ya tiene más sentido.
Pero pasa, pasa, sí. O sea, te puedes tirar un mes y pico fuera, con las concentraciones, sí. Depende un poco del año, de las etapas, cómo las vayan poniendo y todo eso. Vaya hombre, justo ahora me vuelvo a tocar el agua, macho. También te digo yo, es que eres desgraciado. ¿Qué van? ¿Dos de Astana o qué? ¿De este equipo van dos? ¿Este qué equipo es? ¿Qué equipo es este? Que no lo tengo yo del todo claro. Este es el Alpecin, vale, sí. Era lo que pensaba, pero no lo tenía claro. Y estos son del Astana, los dos. Y estos son del Cofidis, ¿no? O sea que van dos, dos y dos. Más luego aquí el del 1X y nosotros. No me mola esto de que vayan en parejas, ¿eh? Como los civiles. No me hace mucha gracia. Se pueden ir cuidando un poquito y tal. Aunque de momento van pasando todos, pero no me hace demasiada gracia. Ya estamos. Otra vez aquí con el puto agua. Vale. Tengo pocas ganas de tirar, ¿eh? Tengo poquitas ganas de tirar. Por cierto, no sé muy bien por qué. No sé muy bien por qué, pero yo creo que hay como un delay. De verdad que lo dijo el otro día, no sé quién fue. No sé si fue Metal o quién fue quien lo dijo. Era como un delay de unos 14 segundos o algo así. No sé cómo coño arreglar eso. Tengo que mirarlo a ver qué pasa. Porque, por ejemplo, Smargon me ha puesto lo del Alpecin cuando yo ya había mirado el equipo que era. Entonces, tengo que mirar eso a ver si de alguna manera lo podemos solucionar. Porque, no sé, es un rollo, ¿no? Que vaya esto tan con esos 14, 15 segundos de retraso cuando yo no estoy poniendo ningún delay. Vamos, es que en el OBS lo tengo clavado a cero el delay. Venga, Tejada, igual es un buen momento para que bajes a por agua ahora. Antes de que sea más tarde. Baja de 5 minutos la fuga. Lo tuyo era con el audio de Discord. Por lo menos 14. Ojo, porque nos ve por roja directa. Bueno, bueno, pirata. Pirata, eso no se hace. Eso no se hace. Roja directa, ¿eh? Vaya mito, roja directa. De todos modos, de las últimas que habían salido, la buena era la de Adrenalina Gol, ¿eh? Esa era heavy, macho. Esa Adrenalina Gol era muy, muy, muy bestia, tío. Esa era muy bestia. Ya me tengo que ir otra vez a por algo. Era un pelotazo, pero heavy. En mi season del PCM ha vuelto Fast Abortolo como patrocinador y Samir Duval. Hombre. Feo que se mantiene el rollo. Y ha aumentado, Gabereira. Buenas noches. Buenas noches. Ahora nos han chapado el Ice Stream. No lo sé, no lo sé. No estoy ahora mismo tan... De todos modos, tengo tan poco tiempo para ver nada. Que... Pero vamos, esto es ponerle puertas al campo. O sea, es que van a acabar saliendo más. Van a acabar saliendo más. Al Giro lleva Van der Poel, líder para las de Pavé. Pues ha de hacer un corte en la concentración. Llevo también a los gemelos Yates, que también los llevo a las Ardenas. Pues otro corte de concentración. En dos meses he metido como he podido los 33 días de la concentración del Giro. Claro. Es chungo. Hombre, Mugo, buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Yo sigo viéndolo. José sigue viéndolo ese stream. Entonces ahí algo habrá. Pero vamos, como Adrenalina Gol no era. O sea, eso está clarinete. No hace falta pegarse el calor. Menos de 4 minutos para la fuga. Yo creo que está controladita, ¿eh? Pero también os digo que si le da por llegar a la fuga, creo que estamos con el hombre adecuado. A mí Azparren me parece el mejor. A ver. Para el sprint, vaya hombre. Brusensky con 71. Mioris con 71. Mal negocio, sí. Pero bueno. Aquí están pegándose un calentón también, tirando.
Pero vamos, creo que no va a llegar la fuga, ¿eh? Tiene pinta de que no va a llegar. Si vemos que no llega... Si vemos que no llega, yo creo que nosotros ya aquí, en esta parte, en el llano, vamos a hacer un tren. Ahí vamos a hacer un tren. No se ha quedado nadie, ¿no? Vale. No me he dado cuenta de que hemos pasado un puerto de tercera. No hay que fomentar el pirateo. Yo solo os digo que no uséis IPTV. Me han dado unas instrucciones. Este fin de sincronizo el Fire Stick. Bueno, pasa las instrucciones por si hubiera alguien interesado, ¿vale? Yo qué sé. Ponemos ahí alguien interesado por si hay alguien que le por lo que sea, pues ya está, ponlo por ahí, ¿vale? Si tiene el Fire Stick y tal. No me preguntes, Manus, cómo puedo tener a Pogacar, Almeida, Ayuso, Van Der Poel y los gemelos Yates y a Hirsi, que me ha salido con potencial de líder para una grande. Bueno, pues con un patrocinador de cojones y con perras. Ya está. Un patrocinador que te permita tener un budget importante y a partir de ahí, pues supongo que puedes conseguirlo. No está mal, ¿eh? No está mal. Pogacar, nada más que con Pogacar y Van Der Poel ya vas bien, pero si encima le metes Almeida, Ayuso y los Yates y Hirschi, que tampoco debe ser barato, bueno, está bien, está bien, está bien. Ah, que lo tienes en el Emirates. Esos no tienen límite. No hay problema. Vale, 2.36. Vamos a ver. Vamos a dejarnos ya de chorradas. Llevamos a Tejada por aquí. Ya que están tirando, vamos a poner Tejada. Stony Ted. Berrade no, porque viene con el agua. Camna. Soler. Enric y Penue. De hecho, Camna le vamos a meter más atrás. Vamos a poner la Tejada por aquí. Que vayan llegando y listo. Y Berrade ahora le meteremos también. Ok. Seguimos aquí a lo nuestro. 2 minutos y medio. Yo creo que tiene mala pinta esta fuga, claramente. A ver si viene Berrade con el agua. Telegram, te metes tú, ¿no? Creo que ya somos todos conocedores de sus estrategias financieras éticamente cuestionables. El fair play que no te lo toca Tebas, Ponce, fíjate, ¿eh? No, ahí no, que no entre Tebas, ¿eh? Que no entre Tebas. El saldo contando a todos, personal y corredores, lo tengo en menos 10.000, creo, que no incumplo el fair play financiero. Sí, no, aquí no se habla de piratería. Ya, además, ya sabéis lo que pienso yo un poco de esto, que no, yo no es que diga que esté en contra, pero no lo fomento. No, yo no puedo decir, estoy en contra de la piratería, yo no es que esté en contra. Pero no quiero yo que este canal sirva de fomentar eso, ¿no? Pues ya está. Quien lo quiera usar, que lo use, y quien no lo quiera usar, que no lo use, pero no me parece apropiado estar metiendo aquí sobre eso. Además, yo sé que lo sabéis y que todo. Ahora, que luego en Discord, que lo tenemos aquello un poco más personal, queréis liberaros un poquito más, pues no seré yo tampoco quien diga nada. Vale, Berrade, Tejada. Pues Tejada va muy bien para allá, ¿no? Vamos a meter a Tejada un poquito más arriba. Se viene aquí el puertecito. A ver, ¿cómo va esto? No va tirando ni Cristo aquí. Y si soltamos unas avispillas, ¿qué pasaría? Estamos como pavistas. Bueno, no está mal, ¿eh? La barrita roja, a alguno le va a hacer pupa. O a alguno. ¿Quiénes son los que vienen? Gregar. Pues no son muy buenos al sprint, ¿eh? Pueden ser buenos amiguitos. Y estos tampoco son brillantes. Osborn todavía. Los importantes para el sprint vienen ya lejos.
va a dar relevo ni uno, macho. Hablad de Amazon Video para compensar. El que piratee, golpe de remo. Sí, señor, sí, señor. Golpe de remo. Stone Me Dead está el hombre ya para arrastre, ¿no? Está para pocos trotes. Vamos a sacarle de aquí. Tejada le damos gelazo. A este también. Guardamos un poquito, que no hay prisa. Ya que está tirando a Sparren por aquí. Eso. Salta Hirsch. Bueno, podemos ser nosotros los que tiremos, ¿no? Digo yo. Aquí a guardar. Uy, Penuez. Esto. Peleando por lo de la montaña, macho. Mira, Berrade no me llena. Vamos a sacarlo de aquí. Y yo creo que vamos a poner a Soler ya. Y Tejada le vamos a dejar fuera también. Porque esto creo que ya no tiene mucho sentido. Azparren bien por aquí, ¿no? Va tirando el mucho. 1-12, lástima, ¿eh? ¡Ay, Penuet! A ver si en la bajada le salvamos. ¡Uf! ¡Qué putada! Es que están poniendo un ritmo serio, ¿eh? Vamos a guardar un poco a ver si Penuet, el hombre, puede recuperar ahora que viene un tramo de bajadita. Ofrezco un cursillo completamente gratis de estrategias financieras en el PCM, animaos. Tú eres un Jesús Gil de la vida, Ponce. A mí me hace gracia la guerra que ha dado la gente por los comentaristas de Dazón y no por el precio. Está claro cuánta gente paga. La guerra... Por los comentaristas... Ah, vale, por lo de Fórmula 1 y motos, ¿no? Venga, que se van esos. Venga, que no se vayan. Vamos, ahora hemos recuperado a Penuel. Vale, Azparren, aquí sigue el hombre. Hostia, pues 1.25, ¿eh? Uf, cuidado, ¿eh? Vale, vamos a poner a Soler aquí adelante. Vamos a llevarle para allá. Quedan a saltar varios, pero... Vamos a vigilar lo de Azparren. Está para llegar, ¿eh? Qué grande Kamna, ¿eh? Qué grande esa barrita de Kamna. No. ¿Qué hacemos? ¡Ay! No le he dado el gel, coño. Estos están saliendo ya. Vamos nosotros. Vale. ¡Uf! Como Matthews. Azparren, ¿qué tal va? Que Osborne nos puede ganar, ¿eh? Pero con 4, vamos a Sparren, vamos. Por un pelo. Teníamos que haber salido antes. Le ha sobrado barra, me cago en 10. Le ha sobrado barra, joder. Luego ya con Penuel no ha salido con pelo. ¡Oh!
poquito, joder, qué poquito nos ha faltado. Teníamos que haber salido antes, pero no quería arriesgarme a perder la barra. Sí, yo creo que no lo hemos hecho mal, ¿eh? Creo que no lo hemos hecho mal. Mal solamente el final, pero... A ver, se podía perder. Tenía 68. Nosotros teníamos 69, me parece. 69 contando el más 2. Porque en realidad tenía 67, creo, de sprint. Ah. Grande el hijo de Bertín, ganando en su tierra. Hombre, yo trato de ganar, Jesús. Trato de ganar siempre, ¿eh? Se hace lo que puede. Se hace lo que se puede. Eso es lo que hay. Pero bueno, no ha sido posible esta vez. Venga. Seguimiento del Osegi. Pero vamos a ver. Lamento la insistencia, pero tengo que tomar... Vamos a ver, el Osegi. El Osegi, mira. ¿Quieres que te ofrezca un contrato? Yo te lo ofrezco, ¿vale? ¿Ves? No eres tampoco la leche, pero bueno. Perfecto. Abrimos conversaciones. Muy bien. ¿Cuánto quieres? Un año, 2.500, ¿te parece bien, más o menos? Venga, un poquito más, para que veas que soy un tío justo. 3.000, muy bien. Tenemos un acuerdo. ¿Y ahora qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga si no puedo? Si estoy perdiendo 169.000 pavos. Déjame en paz, colega. ¡Hala! Tira para allá, toma poco. Hombre, por favor, me lo seguí. Creer. Bueno, ¿qué pasa con Mbappé? ¿Qué pasa con Mbappé entonces? Vamos a ver. Que estamos hablando poco de Mbappé y me parece muy bien. Pero en estos últimos días ha habido cosillas y yo creo que esta vez llega, ¿eh? Yo creo que esta vez sí que va a llegar. ¿Cómo lo veis? Al Barça, al Movistar. ¿Qué os parece que ya es la segunda vez que Rafa Márquez ponga un tuit sobre apuestas siendo entrenador del Barça B? Le está cayendo menuda. No tenía ni idea, no lo he visto. Lo tiene hecho con el Girona, 99,99%. Yo creo que esta vez sí parece. Hombre, evidentemente va a traer cola su fichaje por el Madrid, porque por ser el equipo que es y por ser el jugador que es. Yo creo que es el mejor jugador del mundo. Si no te parece el mejor jugador del mundo, probablemente te parezca que está entre los tres primeros, salvo que tengas algo contra él. Pero creo que es bastante evidente. Y luego sí quiero dejar claro una cosa. Sí que escucho y leo algunos que dicen que tienes que alegrar, seas del equipo que seas, porque llega, porque va a hacer mejor la liga, porque no solo va a jugar en Madrid, sino que va a jugar en San Sebastián, va a jugar en Sevilla, va a jugar en Valencia, va a jugar en no sé dónde. Y yo digo, vale. Tú como espectador, como seguidor de tu equipo, lo que quieres es que gane tu equipo. Teniendo en cuenta, si tu equipo es el Madrid, te alegrarás. No por la liga, sino porque viene a tu equipo. Por esa misma regla de tres, los demás no creo que se alegren tanto, por mucho que a lo mejor a su equipo le repercuta algo más económicamente y puedan ganar algo más de dinero. Pero yo lo he dicho siempre, para mí el mejor jugador que yo he visto es Lionel Messi, y yo no he disfrutado de Messi en la vida, nunca, ni con Argentina ni mucho menos con el Barça. No he disfrutado de él jamás, nunca. No quita que yo reconozca lo que he visto es, o sea, pues tío, es el puto amo. ¿Quieres que te diga? Pues es el puto amo. Para mí, que habrá otros que digan que es Cristiano o que digan que es Maradona o lo que sea, ¿no? Pero el más grande que yo he visto para mí es Messi. Pero yo no me pueden decir, es que seas del equipo que seas, tienes que disfrutar de Messi. No, yo soy del Madrid y no disfruto de Messi. Sencillo. Yo no entendería, o por lo menos yo, si fuera del Barcelona, yo no disfrutaría de Mbappé. Pues no disfrutaría de Mbappé. Por más que a mi equipo a lo mejor le pueda repercutir en que la liga tiene más visualizaciones, le pueda dar un mayor rendimiento económico y no sé qué y no sé cuánto, a nivel indirecto. Pero yo no me alegro de que Mbappé juegue en un rival. Y más si es un rival directo, histórico, llamarlo como queráis. O sea, que es que...
Yo lo veo tal que así, yo no sé vosotros, pero yo lo veo de esa manera. O sea, a mí no me pueden decir que es que hay que disfrutar, seas del equipo que seas, de Mbappé. No. ¿Que será un lujazo que vaya Mbappé a Cádiz? Pues vale. ¿Que será un lujazo que vaya a Vigo? Pues vale, si no te digo yo que no, pero no me digas que yo tengo que disfrutar, yo disfruto de mi equipo, no voy a disfrutar de... Ya está, como yo tengo la suerte de que mi equipo es el Madrid, Mbappé va al Madrid, pues disfrutaré de él, como disfruté de Cristiano, pero no disfruto de los del Barça, no disfruto, no disfruté de Messi, no disfruté de Neymar, no disfruté de Ronaldinho... Por más que me parecían jugadores brutales, pero yo no puedo disfrutar, o sea, viéndolo. Yo no estoy deseando que metan goles y que metan... Pues no, no estoy deseando eso, entonces... Hoy estaba cenando la tortuguita en Barcelona, no digo más. ¿Quién es la tortuguita? ¿Mbappé? ¿Mbappé estaba cenando en Barcelona? Pues es una ciudad muy bonita, la verdad. O sea, no me extraña que pueda ir a Barcelona, pero vamos... A visitarla y poco más, porque a fichar no puede ser. No sabía que estaba en Barcelona. Bueno, practicando castellano, supongo, ¿no? Con Achraf, pues ya vino en su día, cuando se estaba hablando de que venía también hace un par de temporadas. Estuvo, creo que, con Achraf en Madrid. Pues no le venía mal a Achraf también al Madrid, la verdad. Se le fue porque a Zidane se le salió del quinto forro de las pelotas, que Achraf no debía estar ahí y no le venía mal al Madrid. Porque claro, yo creo que ya desde dentro del campo para adelante ya se puede olvidar por un tiempo. Al Madrid lo que le queda ahora es reforzar la defensa. Se habla de Davies también, el jugador del Bayern. Y yo creo que lo que le queda pronto es lateral derecho y central. O sea, el Madrid en eso se va a tener que meter en breve, porque la vida la va a notar para esta victoria. Y Rüdiger también se va haciendo ya un poquito más mayor. Nacho, yo creo que va a salir pronto del Madrid. Le queda Militao y está, que a ver cómo está, ¿no? Habrá que verlo. Buenas noches. Si sigues dejando que se vayan corredores, te van a dejar a ti la tostada de tirar. Buenas noches, Irano. Sí, lo sé, pero esta es una etapa llana. Entonces, me da igual. O sea, que se vayan y ya está. Yo los tengo puesto aquí en automático. Esta es una etapa llana, no merece la pena nada. Si estamos para que yo dejándoles en automático, entiendo que tirarán ellos solos y controlarán la fuga lo justo para que Penuet pueda tener opciones de ganar la etapa. Y si no, pues nada, me da igual. O sea, a mí lo que me importa es el mayor rojo. Lo demás tampoco importa demasiado. Pues pico la salida a Sabu, por lo que le vi en su partida, le gustó y odio la remontada que hice con Almeida en el amistoso del viernes. Pero que te vas, ¿quieres decir? Que te vas ya a Ponte, no he entendido. No, le jodió, que le ganara, sí. Mbappé revulsivo de Ansu Fati el año que viene. A ver a quién viene al Barça, ¿eh? A ver qué fichajes hace y a ver el entrenador que viene. Si suena de Cervi, suena Flick. Vamos a ver. Necesitábamos cash también con Achraf. Ajustar las cuentas del COVID, etc. No sé. Es verdad que estaba Carvajal. Y claro, estando Carvajal, pues no sé. Pero, uff. Es que con Achraf te estás dejando ir un lateral para muchos años, ¿eh? Teniendo en cuenta lo que además al Madrid le gusta en los últimos años, lo de fichar jóvenes que puedan tener un rendimiento, un impacto a corto plazo para ser durante mucho tiempo jugadores top, a mí Achraf me parece que encajaba perfectamente en eso. De un jugador que a lo mejor en ese momento no estaba, pero que a poco que le empezaras a dar minutos la iba a romper. Le podemos pagar en premios de Spotify. Podemos fichar a cualquiera del Barça Juvenil B. Ah, que te vas. Vale. Cuídate, Ponce. Muchas gracias, tío. Muchas gracias. No es una buena noticia que el Barça esté así, ¿eh? No es una buena noticia. Yo tampoco le quiero ver ganar, pero no lo quiero ver arruinado. Y el problema es que yo no creo que Laporta realmente esté... Yo no soy un economista tampoco, ni soy un especialista en economía deportiva ni nada, pero la sensación que me da es que
O sea, por lo que yo veo, no está solucionando el problema. El Barça creo que no asume el agujero en el que está metido. Creo que no lo asume. Y mientras no asuma eso, pues va a ser un negocio horroroso. O sea, jugadores como Lewandowski, como Gundogan, no tenían que haber venido al Barça en la vida. O sea, con el problema que tiene el Barcelona, no tenían que haber venido nunca. El Barcelona tiene una cosa buenísima que no tiene ningún otro equipo, que es la cantera. No lo tiene ningún otro. Ninguno. A lo mejor el Madrid la tiene, que yo creo que no la tiene, pero a lo mejor el Madrid la tiene, pero no se atreve a dar esas oportunidades que sí da el Barcelona. O sea, lo de que salgan tíos como Cubarsí, como Marc Guiú, Lamine Yamal, todos estos que van saliendo ahora. Es que yo eso en el Madrid no lo veo ni de cachondeo. Y el Barça tiene una oportunidad, pues eso. ¿Qué pasa? Que una generación como la de Puyol, Xavi, Iniesta, Piqué, pues todos esos no le van a salir. O sea, no le van a salir. Valdés, etcétera, ¿no? No le va a salir otra. Pero hombre, a poco que le salga una más o menos razonable, tú vas pagando poquito, vas bajando mucho el tema de sueldos, y cuando vayas recuperando un poco con jugadores que van dando la talla además, que son jóvenes, que son canteranos y los muchachos van rindiendo, a poco que pasen unos años puedes volver a ser otra vez un equipo top. Hay que recuperarse. Pero es que no... Antes de irme, mano, alguna información de la revancha, Sabu te dirá que me prohíben participar en la siguiente. No te prohíbe nadie. Todavía no, lo vamos a dejar todavía un poquito, pero no tardaremos, ¿eh? No tardaremos. Todavía no hay novedades, qué digo. Solo hay que ver lo de la masa salarial que ha salido hoy. 500 millones de diferencia con el Madrid y 100 menos que el Atlético. Los fair play financieros de invierno y le han quitado 50-60 millones de margen salarial, ya que no han recibido lo del Iber. El Valencia está sacando buen talento últimamente también, porque no le queda otra. No le fichan nada a Baraja y le quitan a Paulista para ser el sexto central del Atleti. Hoy han salido Reinildo y Savic en la banqueta. Me quedé loco el otro día de ver a Chu Salva en el Antequera. Jugadorazo regalado. Chu Salva, no sé quién es. No sé quién es Chu Salva. ¿Quién es Chu Salva? No lo sé. ¿Algún canterano será? No sé ahora mismo quién es. Solo se mira cantera cuando no hay cartera. No. No lo sabía, no sabía que era canterano del Barça, no sé lo mismo que eras. Yo no estoy de acuerdo con eso, José. Yo creo que hay equipos que miran mucho más la cantera. Que tienen una cultura más de cantera. Pero, obviamente, si tienes dinero, tú quieres lo mejor para tu equipo. Pero como podrías tener tú en tu vida. O sea, si tú quieres algo y tienes el dinero, probablemente te lo gastas. No vas de, pues voy a mirar lo que tengo en casa, que lo puedo reutilizar, que puedo no sé qué. No sé si es el mejor ejemplo, pero más o menos creo que se me entiende un poco. O sea, tú quieres cosas que te gustan de fuera y que las gustaría y que te gustaría tenerlas. Entonces, yo entiendo que si tienes la cartera, pues tienes que usarla. Ahora que la cantera hay muchos, varios, bastantes equipos en España que no la han dado de lado. Y hay otros como el Madrid, que sí la ha dado de lado. Digo el Madrid porque es mi equipo. Madrid sí la ha dado de lado. Le aporta mucho humo y canapés, pero no llega dinero, solo venden patrimonio del club y encima no les pagan. Hombre, será que entonces no lo venden, ¿no? Y no les pagan. Buenas noches, David, por cierto. Real y Athletic, seguro que más equipo. También depende del entrenador, efectivamente, como dice Mugo. Y la cultura que hay en el club. Barcelona ha comprado a cualquier matado cuando ha tenido dinero. Igual que el Betis y el Sevilla, por ejemplo. El Barcelona, cuando ha comprado estos corredores y estos jugadores y ha gastado más de la cuenta, ha sido en ciertas épocas donde se le ha ido un poco. Vamos a ver, ha fichado matados como los ha fichado el Madrid, como los ha fichado el Atleti, porque son equipos que tienen dinero. Son equipos que tienen dinero y entonces a lo mejor sobrepagan, ¿no? Cuando van a fichar el Atleti en menor cantidad, ¿no? Pero Real Madrid y Barcelona a veces pues se dejan, no sé, 12, 15, 20, 30 millones de euros por tíos que dices, pero ¿este quién es? O sea, te has traído esto por un tío que a lo mejor es peor que un canterano que tienes tú ahí, pero claro, como viene de fuera, siempre es más llamativo. Más allá de eso, yo creo que el Barcelona ha demostrado históricamente dar más valor a la cantera que el Madrid. No sé hasta qué punto el Madrid puede tener peor cantera, pero
el Madrid no le ha dado la misma bola. ¿Que le han salido algunos jugadores muy buenos? Pues como cuando le salió Raúl, cuando le salió Guti, cuando le salió Casillas. Pues chicos, pues ya está, o Carvajal o tal. En algunos casos, mandándoles fuera, les mandas un añito de Erasmus y luego les traes para acá cuando ya están, por ejemplo, con Carvajal, ¿no? Que hicieron eso. Bueno, pues puede ser una opción. Pero no es fácil, por ejemplo, que haya un jugador, pues eso, como Nacho. No es fácil. No es sencillo. Eso lo ves muy poco en el Madrid. Madrid ficha mucho talento, porta talento, ya está, que es lo que hay. Y el Barcelona ahora no le quedaría otra más que mirar a la cantera. Yo creo que es lo que debería hacer. Intentar vender NFTs y multiversos, lo raro es conseguir que alguien pique. No, hay mucha gente que con esas cosas entra. El Betis lo pasó mal y salió Ceballos, Fabián y demás. En cuanto ha tenido dinero, se ficha cualquier medianía en vez de mirar a la cantera. Véase Abner. Dios, Abner no puedo con él, ¿eh? Uf. No puedo con Abner, de verdad, macho. Por Dios. Lo de Dembélé, de comprarlo por 10 y lo compraron a los 9 meses por 110, sin comentario. Novita, como ha dejado el club. Dembélé, Coutinho y Griezmann ha sido el trío de la muerte realmente para el Barcelona, y no le culpo a los jugadores, ¿eh? O sea, la culpa la tiene quien ha decidido comprar a esos jugadores. Y muy especialmente sangrante porque con Coutinho, que es una barbaridad, lo puedes intentar porque Coutinho era un jugador capital en el Liverpool. Con Dembélé era arriesgado, ¿eh? Porque de Dembélé ya se decía que de la cabeza de la azotea estaba regular. Pero era un jugadorazo, ¿eh? Diferencial también en el Dortmund. Pero una vez que tienes todo eso, no tienes ningún motivo, ninguno en absoluto, para fichar a Antoine Griezmann. Ninguno, ¿eh? Ninguno. O sea, por más que era una época donde se decía que Griezmann era el único que comía en la mesa de Messi, de Cristiano y tal. Ningún motivo para gastar 120 millones en Antoine Griezmann. De ninguna manera. O sea, eso fue la cagada máxima. Más allá de que luego Coutinho pues no le salió bien, y que Dembélé pues tampoco a la vista está le salió especialmente bien. Pero lo de Griezmann era evitable a más no poder. ¿Con los otros dos te la juegas? Vale. Con Griezmann, es que Griezmann no puede en ningún momento llegar al Atleti por 120 millones. Bajo ningún concepto. No digo que no los valiera. Digo que el Barcelona no podía gastar 120 millones. Es que ahí eso ya es... Sí, Miguel Gutiérrez tiene cláusula de recompra. Seguramente lo efectuará el Madrid, ¿eh? Lo que no sé es qué va a hacer con todo lo que tiene ahí, y más si ficha a Davis. Sí, que no lo sé, que a lo mejor no lo ficha, pero si lo ficha, desde luego, ahí sobra gente. 500 millones entre los tres, y los sueldos de los jugadores, todos tienen culpa. Sergi Roberto cobraba más que medio City por meter un gol del 6-1. Sergi Roberto es un jugador muy normal, pero con un sueldo que estaba por encima de los 10 kilos, ¿no? Que... Ojo, cuidado. Bueno, esto es lo que hay, ¿no? Esto es lo que hay y esto es lo que... con lo que tiene que contar el Barcelona, pero yo ya digo que me parece que Laporta está lejos de hacer la política que necesita el club para sanear las cuentas. Lo está pasando mal. Laporta sí ha tenido una cosa buena históricamente, es que se ha rodeado de gente competente, pero no sé hasta qué punto ahora mismo, no lo sé, ¿eh? No puedo tampoco decir mucho. Es verdad que algunos de la prensa hablan de tal, de que no está con gente en condiciones y tal, no lo sé. Pero como no lo sé, prefiero no decir. Pero yo sé que Mateo Alemany, Jordi Cruyff, todos estos son gente competente. Y son gente que ya no está. Pues nada, eso es lo que hay. Bueno, al final han llegado los de la fuga. ¿Qué le vamos a hacer? Esperamos, que me daba un poquito ya. Penuet, creo que no ha entrado el primero de los dos. Hombre, el Madrid sí. El Madrid. Florentino será todo lo que sea, que yo es algo que no quiero reproducir por aquí, pero Florentino es otro tipo de gestión. Otro tipo. No tiene nada que ver. Yo no le tengo un súper aprecio a Florentino Pérez, lo reconozco, por diversos motivos, pero
como presidente, o sea, como puramente yo aficionado del Madrid, como presidente, creo que le vamos a echar de menos el día que no esté. O sea, eso seguro. No quita una cosa, no quita la otra. Yo no soy un gran fan de Florentino, pero del Florentino presidente del Madrid, creo que he firmado un contrato con el BBVA, coño. Pues a ver si te dan una televisión gratis o algo, no sé. Adiós, Carlos Canal. Pues este me jode que se vaya, ¿eh? Este sí me jode que se vaya. Pero en fin. Bueno, hemos hecho las cuatro etapitas más o menos que decíamos que íbamos a hacer. Yo creo que lo vamos a dejar ya, pues son las 12:30. Mañana toca madrugón gordo y además madrugón de los gordos gordos. A ver si me evito el problema de la tractorada que vamos a tener aquí. Cáceres va a estar absolutamente blindado. Entonces vamos a ver si lo evitamos, ¿vale? Vamos a ver lo que nos queda y el jueves lo terminamos. El jueves terminamos la vuelta, ¿vale? Si todo va correcto, si no hay ningún problema, pues el jueves terminamos. Campeón de España y del Tour Down Under, ¿eh? Perdemos un valor importante ahí con Carlos Canal. Es que no hemos podido ni hacerle oferta de renovación, macho. A ver, por poder podíamos, pero teníamos otras prioridades, claro. Laporta es un desastre deportivamente. Pablo Torre en el Girona lo está petando. Acomach. Fabio Blanco regalados al Villarreal. Otro para segunda B, italiana, tela. Eric García está mejor, ¿no? Realmente, lo que pasa es que Eric García tiempo ha tenido de demostrarlo también. Fíjate, Messi se limpiaba con billetes y CR7 se los fumó cuando pidieron pasta, con dos cojones. El Madrid tiene una cierta política con diferentes cosas. Yo creo que la salida de Cristiano no fue... tampoco por echarle un pulso al Madrid. Creo que él pidió salir y ya está. Y Florentino pues, le dejó salir a cambio de una buena cantidad de dinero. Sí que el pulso fue, por ejemplo, con la salida de Sergio Ramos. Eso sí que fue un pulso. Y ahí creo que Sergio Ramos pinchó en hueso y no había manera. Se quería saltar un poco esa política de los mayores de 30 e ir renovando año a año. Y... joder, es que el Madrid hace unas cosas, tío. O sea, lo de no me quiero saltar la escala salarial, pero quiero a Mbappé, que viene cobrando, no sé, 70 millones limpios o por ahí. De sueldo, salario base. Yo sé, que ahora de repente va a cobrar 15, o eso dicen. Y luego, por supuesto, en bonus y en prima de fichaje y en no sé qué, todo prorrateado, pues le va a subir eso muchísimo, ¿no? Pero, coño, le pone un salario base de eso, de 15 millones. O sea, un poquito más, ¿no? De lo que pueden tener los demás. Hostia. Es que eso, esas cosas solo las puede hacer Florentino en el Madrid. Es que es la dupla, Florentino y el Madrid. Tener el nombre del Madrid con Florentino. Que yo no sé, a lo mejor luego ahí hay cosas que no salen y tal, no lo sé. Pero vamos, 15, 18 millones de euros. Es poco dinero para lo que vale Mbappé, para el precio de mercado que puede tener Mbappé. Que sí, que le van a dar un porrón de lo de los derechos de imagen. Que de ahí va a sacar pasta, pero por un tubo. Que le van a dar lo de la prima de fichaje íntegra, le van a dar una barbaridad de dinero, le prorratearán todo y tal. Que luego, pues eso, si va ganando títulos, si va ganando trofeos a nivel individual, todo eso le va a subir, seguro. Yo qué sé, a lo mejor le suben un 5, un 10%, no sé qué, si gana el Balón de Oro, yo qué coño sé. Un montón de cosas, seguro que hay un montón de pluses por ahí, que son los famosos flecos, que todo eso lo irán hablando y... Y eso va a estar, al final se va a llevar un dineral, pero que va a perder pasta con respecto a lo que ganaba el PSG, eso es indiscutible, y lo hace el Madrid, tío. No sé, Florentino tiene algo, tiene ya eso de, es que es alguien, ¿no?, en el mundo del fútbol. Florentino es alguien en el mundo del fútbol. Laporta también, pero Laporta tiene un poco más de pájaro, me parece a mí, en la cabeza. No es tan buen gestor, no tiene esa capacidad. Y Laporta, lo mejor que podía hacer es rodearse de gente que le pueda echar un cable. Porque si no, mal negocio. ¿Qué nos queda para el jueves? Pues mira, nos van a quedar tres etapitas, ¿vale? Lo último ya que nos queda es esta etapa entre Viseu y Ciudad Rodrigo. Llanita también, tranquilo. La etapa de Sequeros al Alto de la Covadilla, 180 kilómetros. Última etapa y tenemos que defender 4 minutos, ¿vale? Y la etapa de Fuenlabrada a Madrid, 103 kilómetros. O sea, que esto está... Que si no se cae en la Covadilla, si no se cae en esta etapa, yo creo que nos lo tenemos que llevar sí o sí. A ver si va a salir con un -2 o algo de eso, pero vamos, no creo yo que vaya a llegar a tanto, ¿vale?
Eso lo hacemos el jueves, chavales. Nos vamos a ir, que tenemos que sobar. ¿Queréis que le hagamos raid a alguien? ¿Hay alguien por aquí? No sé si... ¡Ah, coño! Pues está Sabu. Está Sabu. Venga, raid a Sabu. Nos vamos con él, ¿vale? Ahí vamos con él. Vamos a poner ahí la raid, ¿vale? Que os vaya muy bien. Nos vemos el jueves. Echamos otro ratito y mantenemos el rojo. Besos y abrazos a todos. Ahí os dejo con él.